Buen Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Happy International Caregivers Day. El webinar de hoy será en español con interpretación al inglés. This event will be in Spanish. If you want to listen to it in English, click on the interpretation icon located in the toolbar and select the English option. Bienvenidos al webinar Día de las Personas Cuidadoras, Desafíos de las Personas Cuidadoras en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este webinar es parte de la serie del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia que iniciamos en febrero 2020. En esta serie compartimos experiencias sobre el diseño, implementación y evaluación de sistemas de atención a la dependencia. Mi nombre es Marco Stampini y soy parte del equipo de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué estamos aquí? El envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe y los cambios en la estructura y dinámicas familiares y sociales ponen la atención a la dependencia encima a las agendas de política social. Actualmente, los cuidados informales se encuentran principalmente a cargo de las mujeres, resultando en deterioro físico y mental y en menores oportunidades laborales. El desarrollo de este sector es parte de la visión 2025 Reinvertir en las Américas, que es la mapa de ruta del BID para ayudar a nuestra región a aprovechar las oportunidades de recuperación, reinversión y desarrollo a largo plazo desde una perspectiva inclusiva. Consistente con esta visión, la economía del cuidado tiene el potencial de generar millones de empleos de calidad, así como contribuir a la igualdad de género. Tenemos el honor hoy que nos acompañe Claudia Miranda Castillo, que analizará la evidencia internacional y los desafíos pendientes sobre la situación del cuidado en América Latina y el Caribe, con particular enfoque en los cuidadores informales. Claudia es psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en envejecimiento y salud mental. Actualmente, se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello en Santiago, Chile. También es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Pueden consultar más detalles sobre su trayectoria profesional en la sección de webinars de la página del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia del BID. Antes de cederle la palabra a Claudia, algunos asuntos de logística. Próxima lámina, por favor. Tendremos 40 minutos de presentación, seguidos por una sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que realicen sus preguntas en inglés o en español, indiferentemente, usando el botón de preguntas y respuestas que está abajo en su Zoom. Tengan en cuenta que sus micrófonos y cámaras están apagados. Gracias a los que ya nos siguen en el sitio del Panorama y si aún no lo hacen, los invitamos a hacerlo. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, Marco, por la introducción y muchas gracias también al Banco Interamericano del Desarrollo por la invitación a realizar este webinar. Estoy muy contenta de que podamos conversar acerca del cuidado de personas mayores en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Bueno, para partir, quisiera comenzar dando algunos antecedentes que son importantes para considerar al momento de hablar sobre cuidados en América Latina y el Caribe, sobre todo sobre cuidado de personas mayores. Sabemos que
en nuestros países de América Latina y el Caribe, se pronostica un incremento del número de personas de 65 años o más, que va a aumentar desde el 9% al 19% entre el año 2019 al 2050. Además, otro antecedente es que el número de personas de 80 años o más se sextuplicaría para el año 2100. La siguiente. Otro antecedente que tenemos que considerar y que conocemos ya es que a mayor edad van disminuyendo las capacidades de las personas mayores para satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Y desde los 80 años, que es el grupo de los mayores, existe un mayor número de mujeres que van perdiendo dicha capacidad funcional en comparación con los varones. La siguiente, por favor. Considerando todos esos antecedentes, nos lleva a preguntar qué sucede con el cuidado de estas personas mayores y de este perfil, considerando las tendencias que se están pronosticando o estimando. Sabemos que en Latinoamérica y el Caribe el cuidado informal es más frecuente y esta situación responde a distintos factores que tienen que ver muchas veces con la propia cultura latinoamericana, donde tendemos a lo que se conoce como el familismo, ¿no es cierto?, a tener estos vínculos familiares bastante estrechos y solucionar, ¿no es cierto?, las situaciones de crisis o problemas con una perspectiva familiar, ¿no? Además, tenemos también presente que existe una baja cobertura de seguridad social y altos niveles de pobreza en la mayoría de los países en esta región. Eso también conlleva, ¿no es cierto?, a que no necesariamente existe un sistema de soporte para llevar a cabo las labores de cuidado. La siguiente. Además, tenemos que considerar que también debido a nuestra cultura y al familismo, ¿no es cierto?, que impera, las personas mayores en general en nuestra región prefieren envejecer en sus hogares, en sus casas, en un entorno que sea familiar y donde estén rodeados por gente cercana. La siguiente. Considerando todos estos factores, es que surge el cuidado informal muchas veces como la única opción posible para enfrentar esta situación. Cuando tenemos un familiar mayor en situación de dependencia, al no existir sistemas de soporte integral, muchas veces no queda más opción que atender a la persona de manera informal, pero además de este contexto, también obedece a la cultura, ¿no es cierto?, como veíamos recién, al hecho de que se quiere devolver la mano a la persona por habernos cuidado, ¿no es cierto?, desde pequeños. Existe este vínculo amoroso y afectivo que también lleva a preferir el cuidado informal. ¿Y qué se entiende en la literatura por cuidado informal? ¿Quién es una persona cuidadora informal? Lo que vemos en la literatura es que esta persona se define como algún familiar, amigo, u otra persona de la red social inmediata que no recibe retribución económica por la ayuda que está ofreciendo y generalmente no está capacitada o entrenada en la labor de cuidar. La literatura también hace una diferencia entre la cuidadora informal, que es lo que veíamos recién, con la persona cuidadora formal, donde se define la compensación económica generalmente como el requisito para denominar a alguien como cuidador formal. En esta categoría podemos tener personas cuidadoras que son profesionales del cuidado, vale decir que han recibido un entrenamiento para realizar la labor de cuidar, así como también encontramos personas cuidadoras que, si bien reciben una remuneración que se asocia a esa labor de cuidar, en general
pueden estarlo haciendo en condiciones de contratación precarias y algunas además no cuentan con una capacitación especializada para llevar a cabo dicha tarea. La siguiente. Teniendo claro este contexto, es importante, con el tema del cuidado, abordarlo desde una perspectiva de género. La siguiente. Sabemos que en nuestra región, los cuidados informales en general, en su mayoría, los toma una mujer, ¿ya? Es el género femenino quien asume las labores de cuidado. Y esto se debe, como veíamos también anteriormente, a la cultura patriarcal que predomina en nuestra región, donde el cuidado se entiende como una condición natural, se naturaliza el cuidado como parte del género femenino. Por lo tanto, las mujeres asumen que deben ellas proveer las tareas de cuidado cuando existe una persona en situación de dependencia. La que sí. Esto proviene desde bastante tiempo atrás con el modelo de división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, que marca los vínculos sociales entre hombres y mujeres, y esta división sexual del trabajo sigue aún presente en la actualidad, ¿no es cierto? En el fondo, los hombres son concebidos como proveedores, ¿no es cierto?, como los que en el fondo deben entrar mayoritariamente al mercado laboral, mientras que las mujeres se dedican a lo que son labores domésticas, labores de la casa, entre ellas se encuentra la labor de cuidar. Y a pesar de que sabemos, ¿no es cierto?, que existe cada vez una mayor participación de las mujeres en el campo laboral, y también existe mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, esto está cambiando muy lentamente, en el fondo, las mujeres hasta el día de hoy siguen sobrellevando más horas de trabajo no remunerado en la casa. Vale decir que independientemente de que esto se está visibilizando y se está en el fondo tratando de redistribuir las labores, tanto del hogar como laborales fuera del hogar, esto aún no es suficiente y las mujeres continúan llevando esta carga de el trabajo doméstico y de cuidar. La que sigue. Al mirar, ¿no es cierto?, todos estos antecedentes y la literatura existente, la conclusión que es familiar, no es desconocida para nosotros, es que siempre las mujeres son mucho más propensas o tienen mayor probabilidad de ser las cuidadoras principales de una persona en situación de dependencia o de los niños, etcétera, de la crianza, dedicando más horas al cuidado que de sus familiares en el caso de que lo requiera, ¿ya? Más horas que los hombres. Y esto implica el cuidado o el apoyo, la ayuda en actividades de la vida diaria, en la alimentación, en las tareas domésticas, las tareas escolares, etcétera. Y esto, el llevar a cabo muchas más de estas tareas, invertir mucho más tiempo que los varones en estas tareas, en general tiene un impacto significativo o negativo en el estado de salud física y mental de las mujeres. La que sigue. Este impacto, cuando hablamos del cuidado informal, que son personas que en general no tienen una capacitación previa que les permita afrontar las distintas aristas que comprende el cuidado, se ve en distintos ámbitos este impacto, como les decía recién. La que sí. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se ha visto que la intensidad de los efectos negativos que tiene el cuidado también difiere mucho en función del género. ¿Ya? Se sabe que en general, ¿no es cierto?, las personas que prestan cuidados intensivos o muchas horas de cuidado son las que reciben, ¿no es cierto?, un impacto más negativo sobre su salud, ¿ya?, como consecuencia específica de la labor de cuidar. Pero además, la que sigue, por favor. Sabemos que ese impacto es mayor en las mujeres.
¿Y por qué a qué se podría deber esto, ¿no es cierto? Las mujeres, en el fondo, tenemos distintas formas de asumir y realizar las tareas de cuidados en comparación a los varones. Las mujeres, ¿no es cierto?, asumen el cargo que asumen el cargo de cuidar, son mucho menos propensas a recurrir a otras fuentes de apoyo. Y cuando llegan a recurrir a pedir ayuda, ya sea ayuda de fuentes formales o de sus familias informales, esta ayuda la piden mucho más tarde, en comparación a los cuidadores varones. Por lo tanto, eso hace que lleven mucho más tiempo llevando el cuidado solas. Y las mujeres además suelen desempeñar tareas de cuidados que son mucho más pesadas físicamente, como por ejemplo el bañar, el hacer aseo, vestir, etcétera, entre otras. Y eso también va mermando la salud física y mental de las cuidadoras mujeres. Las tareas en general que llevan a cabo los varones tienen mucho más que ver con tareas administrativas, llevar a la persona mayor a controles médicos, administrar lo que son los dineros para proveer de algunos de los cuidados, etc. Son en general mucho menos físicas las tareas, son mucho más administrativas. La que sigue. El impacto que genera el cuidado informal también se puede observar a nivel económico, ¿ya? Las mujeres cuidadoras tienen mucho más probabilidades que los varones de estar fuera del mercado laboral, tener menos horas cuando están en un empleo remunerado, y ellas también ajustan los horarios de trabajo para adaptar sus responsabilidades como cuidadoras informales. Por lo tanto, tienen una doble carga. Aquellas que trabajan terminan, ¿no es cierto?, haciendo una doble labor, que es la labor laboral más la labor de cuidar. Las que no trabajan, ¿no es cierto?, terminan en una situación mucho más precaria para acceder a las ayudas, a los soportes que necesitan para cuidar. Y además hay algunas que salen definitivamente del mercado laboral, lo cual, además de tener una consecuencia económica, por supuesto que puede tener consecuencias de salud mental. La que sigue. ¿Qué es lo que se observa también en el ámbito económico? Se observa que son las mujeres que tienen menores ingresos las que tienen mayor probabilidad de desempeñar el rol de cuidadoras informales con recursos económicos bastante limitados, lo cual, a su vez, como círculo vicioso, ¿no es cierto?, va aumentando su carga financiera por la reducción de horas de trabajo o la jubilación anticipada. Además, debido también, perdón, la anterior, me falta un poco. Además, quiero enfatizar que esto genera, ¿no es cierto?, un círculo vicioso en donde las personas que ya tenían una situación precaria con menos ingresos siguen perpetuando, ¿no es cierto?, esta situación y no pueden salir del círculo de la pobreza o de los bajos ingresos. La que sigue. Como señala también la investigadora Houston Puero, este contexto, ¿no es cierto?, en el cual existe esta situación de impacto negativo en el cuidado informal, hace muy importante, ¿no es cierto?, que se traslade el sostenimiento de la familia o del cuidado desde la esfera privada o del hogar de la familia hasta la esfera pública, ¿ya? Tenemos que abandonar la idea del cuidado como un trabajo invisible que se da solamente en el espacio privado y que es una cuestión solamente de las mujeres. Y esto implica, ¿no es cierto?, visibilizar esta situación y además que a nivel de políticas públicas los estados se hagan cargo de proveer, ¿no es cierto?, sistemas que soporten el cuidado. Ya que a su vez también, y hay que comprenderlo así, esto generaría a la larga un menor gasto público, porque si no se hace, finalmente las cuidadoras informales comienzan a enfermarse, comienzan a tener un uso mayor incluso de los servicios, y eso a su vez genera mayores gastos a nivel de país. La que sigue.
Ahora me voy a referir principalmente a lo que es el cuidado informal de personas mayores en situación de dependencia. La que sigue. Viendo la situación, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y buscando evidencia al respecto acerca del cuidado informal de las personas mayores en situación de dependencia en nuestra región de América Latina y el Caribe, uno se puede dar cuenta de que la literatura que existe al respecto aún es escasa cuando la comparamos con otras regiones de países, por supuesto, más desarrollados, o anglosajones, europeos, etc. Además, uno se puede percatar de que la definición y la medición del concepto de dependencia es variada, ¿ya? Y al tener esa definición bastante variación, ¿no es cierto?, las metodologías que se utilizan son heterogéneas al momento de catastrar cuál es la situación de dependencia en los distintos países de la región. Y eso hace que sea difícil comparar muchas veces lo que sucede en un país versus otro. Pero, sin embargo, hay patrones o elementos que podemos rescatar en común que voy a mostrarlos más adelante. La siguiente. A ver, aquí tenemos la situación de Colombia. Colombia... El cuidado, digamos, perdón, la investigación acerca del cuidado informal se ha centrado más bien en lo que es el cuidado de enfermedades crónicas, más que el cuidado de la dependencia en personas mayores, ¿ya? Al respecto del cuidado informal de personas con enfermedades crónicas, se ha observado que la mayoría... cosa que no es rara, ¿no es cierto?, son mujeres, un 70% mujeres, con un promedio de edad de 43 años. La mayoría de estas, un 75%, se encuentra en un estrato socioeconómico bajo. Casi la mitad tiene enseñanza secundaria incompleta o menor. Un 50% no está realizando trabajo remunerado y llevan alrededor de 8 años cuidando. A mayor sobre edad del cuidador y es mayor el nivel de sobrecarga. No quisiera referirme a la situación del país en particular, pero sí hay que tener ojo con lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Con el hecho de dónde proviene el cuidado informal, el estrato socioeconómico del cual proviene, qué pasa con la escolaridad de las cuidadoras, qué pasa con el impacto negativo. Y eso lo vamos a ir viendo muy similar en los distintos países, en los estudios y en las encuestas que se han realizado en los distintos países. La que sigue. En Brasil, esto es un estudio que se realizó a partir de una encuesta grande en el país. Y se realizó en base a personas mayores en situación de dependencia. Se encontró... muy similar a lo anterior, ¿no es cierto? Un 84.5% de las cuidadoras informales de personas mayores en situación de dependencia son mujeres. La mitad prácticamente está entre un promedio de edad entre 40 y 59 años. 46% de ellas son hijas de la persona mayor. Un 48% está cuidando entre 2 a 5 años. Y un factor importante aquí que tiene que ver con la salud, un 60.7% reporta alguna enfermedad y un 75% reporta problemas emocionales y sociales. Por lo tanto, ahí también podemos ver el impacto que tiene la labor de cuidar o al menos alguna relación entre la labor de cuidar y la situación de salud de las personas cuidadoras. La que sigue, por favor. En Chile, que es donde yo provengo, también se obtuvieron datos de la encuesta socioeconómica, que son datos en el fondo donde indirectamente se puede obtener información de quiénes son cuidadoras informales de personas mayores. Ya, no es que se pregunte directamente, pero sí se puede obtener a partir
de ciertas preguntas, clasificar a las personas que son mayores de 60 y que tienen algún nivel de dependencia, y quién se considera cuidador de dichas personas. En esta encuesta que se hace a nivel nacional cada 4 años, se observó que un 66.8% de las cuidadoras eran mujeres, patrón que vemos en todos los países, con un promedio de edad de 56.5 años, 44.5% son hijas o hijos, y 33.6% son cónyuges de la persona que se encuentran cuidando. Un 43% solo ha cursado educación primaria o menor, ¿ya? Por lo tanto, es un nivel bastante alto de personas que tienen un bajo nivel educacional, ¿ya? Solo un 15.4% tiene educación superior, tiene que ver con lo que les dije recién, y solo un 36.5% declaró tener ocupación laboral. Por lo tanto, alrededor de un tercio, un poquito más de un tercio de las cuidadoras declaró además estar trabajando o tener alguna otra ocupación aparte de las tareas de cuidar. La que sigue. En Argentina, esta información que también tiene que ver con personas mayores en situación de dependencia en una encuesta, se observó que el 71.4% de las mujeres, de las cuidadoras principales eran mujeres, 45.6% de ellas eran mayores de 60 años, el 43.7% de las cuidadoras o cuidadores eran habían cursado secundaria incompleta o menor, por lo tanto vemos de nuevo el patrón de educacional, digamos, de las cuidadoras, y en la conclusión también del estudio es que las mujeres de los estratos más bajos que no finalizaron la secundaria son las que tienen mayores probabilidades de asumir las tareas de cuidado de personas mayores en situación de dependencia. La que sigue. En síntesis, ¿qué podemos obtener o qué podemos sintetizar o resumir a partir de estos estudios? Que el 80% o más de los cuidados es de carácter informal. La que sigue. Otros elementos comunes que vemos es que, por supuesto, que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, con una edad promedio entre 40 y 60 años, con un nivel de escolaridad bajo o medio, ¿ya? En general con bajos ingresos, y que además reportan una percepción negativa de su salud, tanto a nivel físico como mental. Considerar estos factores o estos elementos en los distintos países nos lleva, por supuesto, a pensar en qué medidas o qué instancias, ¿no es cierto?, a nivel tanto de Estado como a nivel de individual o a nivel familiar podemos ejercer o qué podemos hacer para mejorar, ¿no es cierto?, el sistema de soporte y para cambiar algunos factores que son determinantes estructurales y ahí que tienen que ver con un cambio más de política. Y que no necesariamente van a modificarse a partir de aspectos individuales, ¿ya? Como son los ingresos, como son el nivel de escolaridad. Quise también incluir en esta presentación aspectos que tienen que ver con la contingencia, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con el cuidado informal de personas, en este caso con demencia en Latinoamérica, durante la pandemia por COVID-19. Y en este sentido, existe un estudio que se realizó en Brasil, Argentina y Chile, en el cual el objetivo fue investigar el impacto del aislamiento social por la pandemia de COVID-19 en personas con demencia y en sus cuidadores familiares. Se accedió a 321 cuidadores familiares de personas con demencia,
que tuviera esta demencia cualquier etiología y con distintos niveles de dependencia. Se realizó una encuesta telefónica para acceder a estas personas que efectivamente estaban dentro de, perdón, estaban en control en los servicios, o sea, tenían acceso a servicios de salud. Sin embargo, en ese momento de la pandemia no necesariamente estaban asistiendo presencialmente a dichos controles. Y se realizó con ellos un cuestionario semiestructurado sobre percepción de cambios de la persona con demencia y de sus cuidadores. La que sigue. Algunos breves resultados y conclusiones. Bueno, tenemos que el promedio de edad para describir quiénes participaron, el promedio de edad era 59 años, con un 79% de mujeres que ejercían la labor de cuidadoras de las personas con demencia, cuidadoras informales. Estas a su vez tenían 12 años de educación en promedio, lo cual nos hace pensar y ver, ¿no es cierto?, que esta muestra efectivamente tiene un sesgo educacional en el cual las personas cuidadoras que participaron en esta encuesta telefónica tenían un nivel de escolaridad más alto que lo que se ve en general en las cuidadoras de personas mayores. ¿Qué fue el resultado principal, digamos, respecto de observar qué pasaba o el reporte de las cuidadoras con respecto a qué estaba pasando en pandemia versus lo que sucedía antes de la pandemia? Las cuidadoras informales de personas con demencia reportaron que hubo un deterioro en su salud física y mental durante la pandemia y quienes se veían más afectadas eran aquellas personas que cuidaban a personas con demencia moderada a severa. Y lo que referían en el fondo es que al tener que efectuar muchas más tareas de cuidado con una carga física pesada, ¿no es cierto? Esto de no tener acceso o de tener preocupación o ansiedad de acceder a los controles médicos, etcétera, no poder salir por las medidas restrictivas que existían en este momento, afectaba también la salud de ellos, que tenían que llevarse una tarea mucho más compleja. Algunos de ellos también tenían cuidadores que ayudaban, o familiares que ayudaban a realizar la tarea de cuidado, y que por las restricciones de distancia social de la pandemia, en ese momento no accedían a esa ayuda. Y eso merma, por supuesto, la salud física y mental. La importancia de estos resultados es seguir monitoreando las necesidades y la salud física y mental de estos cuidadores post-pandemia, ¿no es cierto? Evaluar qué pasó sobre todo con aquellos que cuidan a personas con demencia moderada y severa, ¿ya? La idea es conocer la situación e ir monitoreando esos cambios y esas necesidades, porque pueden haberse modificado además producto de la pandemia. La que sigue. Saliendo un poco del contexto de COVID, quisiera también en esta presentación mostrarles algunas políticas que se están llevando a cabo en torno al cuidado de personas con dependencia en Latinoamérica, ¿ya? Al respecto, existen países que tienen de alguna forma diseñada y están implementando de manera gradual algunos sistemas de cuidado. Por ejemplo, en Uruguay se denomina Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Y a quién atiende este sistema? Atiende a personas en situación de dependencia o de discapacidad de todas las edades, no solamente a personas mayores. La elegibilidad para ingresar a este programa o al sistema tiene que ver con el nivel de dependencia de la persona cuidada y la edad. Los servicios que proveen específicamente para personas mayores son asistencia personal en el domicilio, ¿ya? En el fondo son cuidados domiciliarios, teleasistencia para mayores de 70 años o más que tienen dependencia moderada o leve, y también servicios de centros de día que tienen acceso gratuito para mayores de 65 años o más. La que sigue.
¿Cuál es la situación de cobertura? Eso también es importante, ¿ya? En el caso de Uruguay, solo un 5.9% de la población de 70 años o más en situación de dependencia está recibiendo algún servicio por parte de este sistema. Entre aquellos que demandaron alguno de estos servicios, la tasa de cobertura alcanzó al 67%, vale decir, la persona que busca esta ayuda puede obtenerla, a pesar de que la cobertura a nivel nacional aún es baja. ¿Cómo se garantiza la calidad de estos servicios? Lo que se hace es impartir cursos obligatorios de formación para las personas cuidadoras y establecer estándares mínimos para la habilitación de residencias a largo plazo. Vale decir, estándares mínimos de infraestructura, de los servicios, del recurso humano, el número de recurso humano, la atención que se entrega, etc. Y eso se hace a nivel nacional en Uruguay. La que sigue. ¿Cuál es la situación de Argentina? En Argentina existe lo que se llama el Programa de Asistencia Médica Integral. Es un modelo de oferta integrada de servicios sociosanitarios para personas mayores. ¿Quiénes acceden a estos servicios? Las personas jubiladas, pensionadas y veteranos de guerra de las Malvinas y sus familiares. Los beneficiarios de estos servicios se priorizan, ¿ya?, en función del nivel de dependencia, la edad, la condición médica y la condición socioeconómica. ¿Cuáles son los servicios que se entregan para las personas mayores? Clubes y centros de día, internación geriátrica, algunos subsidios de atención domiciliaria y económicos. Y bueno, es una canasta de servicios que se proveen para ayudar, ¿no es cierto?, al cuidado de las personas mayores. La que sigue. Actualmente, el 88% de las personas con más de 60 años del país está afiliada al sistema del PAN, ¿ya? Pero recuerden también que se distribuía de acuerdo a estas distintas condiciones de dependencia, de edad, etc. Y en el marco del programa de cuidadores domiciliarios, a través de los municipios, de los gobiernos provinciales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, se ofrecen cursos gratuitos de formación y de actualización para los cuidadores. Además, la calidad se garantiza, ¿no es cierto?, donde los centros de día deben cumplir con una acreditación comercial, al igual que las residencias a largo plazo, contar con acreditación sanitaria y cumplir con los requerimientos que exige la Superintendencia de Servicios de Salud. La que sí. En Chile, ¿no es cierto?, se provee, existe el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que es un subsistema aún, dentro de un ministerio, del Ministerio de Desarrollo Social, donde se proveen servicios de atención a personas en situación de dependencia y además se coordina la oferta de estos servicios en las comunas en las que existen. El servicio se ofrece en función de la edad, del nivel de dependencia y del nivel de ingresos. Dentro de las atenciones o servicios que encontramos, también existe la asistencia domiciliaria, los centros de día, residencias a largo plazo, servicios profesionales en algunas terapias, y además transferencia de recursos financieros a las comunas, a las municipalidades de las comunas que están participando en este sistema de apoyo y cuidado. La que sigue. ¿Qué más? El sistema opera en 20 de 346 comunas, por lo cual la cobertura aún es muy baja, y los requisitos mínimos de capacidad y gestión de oferta de servicios se requieren a nivel comunal. Se estudia a nivel comunal qué niveles de gestión existen y se entregan las ayudas necesarias. Hay inspección y capacitación de residencias también a largo plazo. Okay. Así es que existe también el sistema de esta forma acá en nuestro país, en Chile. Sigamos. Voy a ir muy rápido con lo que sigue. Claudia, sí, solo un recordatorio, por favor, sí, en cinco minutos para tener espacio para preguntas y respuestas. Okay. Gracias.
Reflexiones finales, bueno, teniendo en cuenta toda la evidencia que ya les he mostrado, el cuidado informal, ¿no es cierto? Sabemos que es un fenómeno complejo que comprende a varios actores. Ya están la persona en situación de dependencia, la diada cuidadora, ¿no es cierto? La comunidad y el Estado. El cuidado, a su vez, tiene que ser concebido como un derecho y garantizado por el Estado. No olvidar que es importante también que el cuidado se considere, además de la asistencia, como la promoción de la autonomía personal. Es importante. La siguiente. Esto tiene que ver con que los sistemas de cuidado existan como una política pública integral que se dé a nivel intersectorial y que contemple beneficios no solo a nivel de asistencia, ¿no es cierto?, a las personas mayores, sino que también beneficios para que las mujeres cuidadoras también puedan tener participación laboral, que exista un registro y un catastro de quienes cuidan, etc. La que sigue. El desafío en los países en que ya existe algún sistema de cuidado es que aumente la cobertura gradualmente y que además estos sistemas tengan la flexibilidad de ir adaptándose a las necesidades que van variando en la labor de cuidar, en la diada y en la comunidad. Y en términos de investigación, es necesario generar evidencia científica de calidad que alimente estas políticas que se lleven a cabo a nivel estatal. La que sí. En ese sentido, y aquí voy a ir rápido, se creó acá en Chile el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, del cual soy investigadora, perdón, soy directora, y además investigadora, por supuesto. La que sigue. El objetivo del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, es que generemos conocimiento científico sobre el cuidado formal e informal en dos grupos: personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La que sí. Tenemos cuatro líneas de investigación que tienen que ver con aspectos socioculturales del cuidado, intervenciones para cuidado formal e informal en personas mayores dependientes, el cuidado versus el acompañamiento en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y también una línea de investigación que tiene que ver con tecnología y cuidados. La que sigue. Yo los dejo en contacto, este es mi correo, y invitamos a todas las personas y a todas las organizaciones, tanto de la sociedad civil, investigación, etcétera, que nos contacten. El centro está hecho, digamos, para unir esas fuerzas en torno al cuidado, y agradezco mucho la posibilidad de presentar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación, y muchas gracias a todos los participantes por unirse y para las preguntas que pusieron en el área de preguntas y respuestas abajo. Estamos listos para empezar esta parte del webinar. Y la primera pregunta es de Patricia, de Chile. Y Patricia dice, Claudia, mencionaste al inicio de tu presentación que muchas de las personas cuidadoras informales realizan esta tarea sin entrenamiento adecuado para llevar a cabo la labor de cuidar. ¿Hay alguna experiencia que puedas mencionar a modo de ejemplo sobre cómo y en qué se ofrece entrenamiento a cuidadores informales? Y también dice, excelente presentación. Gracias, Patricia, por la pregunta. Sí, te puedo contar. De hecho, el Programa Nacional de Cuidados que tiene Chile, que aún no tiene una cobertura muy, muy grande, pero ahí también se ofrecen entrenamiento a cuidadoras en distintos aspectos. Uno que tiene que ver con los cuidados o labores de cuidado en particular, labor física, como tú cuidas a una persona que tal vez ya está con un nivel de dependencia muy alto, cómo cambias pañales, cómo ves la alimentación, etcétera, que tiene que ver con actividades del cuidado de ese tipo en particular. Además, existe entrenamiento, o no entrenamiento, sino que apoyo para lo que es la salud emocional o salud mental de las cuidadoras.
a través de grupos de apoyo. El Chile Cuida tenía también esta opción, que es parte del Sistema Nacional de Cuidados, donde tú podías conversar y puedes, digamos, compartir tu experiencia con otros pares que están llevando a cabo la misma labor, guiados, por supuesto, con un facilitador que está preparado para aquello. También existen algunas intervenciones que son propias para ciertas condiciones, como por ejemplo la demencia, donde existe entrenamiento en lo que es el manejar los síntomas que tiene la enfermedad en particular, donde hay psicoeducación sobre la enfermedad. Entonces existe tanto en la literatura como en la práctica intervenciones. Ya, lo que pasa es que no tenemos una política que integre todas estas intervenciones, y para eso se está desarrollando en este momento aún más lo que es el Sistema Nacional de Cuidados. Se está trabajando en aquello para que siga gradualmente abarcando muchas más comunas y respondiendo a las necesidades de los cuidadores a nivel de todo el país. Eso. Claudia, un seguimiento a esta pregunta. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan en estas formaciones? Las competencias principales. Las competencias principales, yo creo que depende también del el modo o la vía por la cual se entregan las capacitaciones. En muchas de estas capacitaciones, cuando se hacen vía online, ¿no es cierto?, existen sitios web, tanto del Hospital Digital como en Senama, donde se busca fomentar, ¿no es cierto?, competencias de tipo más de educación, ya no sé cómo llamarlas así formalmente, pero hay una parte que tiene que ver con educar acerca de lo que es el cuidado, educar también acerca de lo que es el autocuidado, que es sumamente importante, ya, además de las competencias propias de ejercer actividades de cuidado. Entonces yo creo que esos son los pilares fundamentales que yo he visto en las intervenciones que se han hecho a nivel país, ¿ya?, o a nivel del sistema de cuidado. Esos son como los tres pilares que tienen. Gracias. Ahora una pregunta de Beatrice. Los datos demuestran que el cuidado se entiende como una condición natural del género femenino. ¿En qué manera se podría sensibilizar al género masculino para que el cuidado no sea simplemente una cuestión de mujeres? Y también, ¿hay ejemplos de políticas exitosas y países donde esto se haya logrado? Ay, esa es una pregunta súper compleja. No sé si tengo la respuesta. Yo creo que efectivamente feminización de los cuidados tiene que ver con un factor cultural que está enraizado, y todos los cambios culturales requieren de tiempo para lograr cambios. O sea, es a largo plazo, no va a ser algo que logremos cambiar a muy corto plazo. ¿Qué medidas se pueden tomar? Yo creo que tienen que haber medidas tanto a nivel macro, a nivel de Estado, a nivel de política pública, como a nivel más micro, a nivel de los hogares, etcétera, y que partan desde la crianza, no solo cuando ya está el cuidado de las personas dependientes mayores, ¿ya?, o en situación de dependencia que son mayores. Por ejemplo, se debiera fomentar lo que es esto de la flexibilización de los horarios de trabajo, crear trabajos también que pudieran ser remunerados y que tengan una forma de ser llevados a cabo más flexible. Ahora con la pandemia vimos que el teletrabajo era posible, ¿ya? Eso va a contribuir en el fondo a que las cuidadoras puedan salir de esta precarización económica y además distribuir tareas a nivel de hogar, que es la otra cuestión. En el fondo, cómo educamos a las parejas o a los varones, a los niños desde pequeños, para que vayamos modelando que la distribución de las tareas del hogar tienen, y entre ellas el cuidado, ya sea doméstico, el cuidado de los abuelos, etcétera, tiene que ver con ambos, hombres, varones y mujeres. Entonces creo que tiene que darse esos cambios a nivel hogar, a nivel micro, pero también cambios a nivel de país.
Y eso es complejo y va a tomar tiempo. Podemos visibilizarlo, lo primero es visibilizar y eso ya se está haciendo, pero no basta con solo visibilizar, basta con que exista detrás, ¿no es cierto?, la voluntad y la voluntad política y la voluntad, ¿no es cierto?, a nivel de autoridades para lograr esos cambios. Y eso pasa también por, más que visibilizar el problema o además de visibilizarlo, generar conocimiento, generar evidencia, ¿eh? Y eso es lo que tratamos de, o estamos tratando de hacer también en el instituto. Gracias, Claudia. Una pregunta de Brenda, de México. ¿Podrías decirnos algo sobre la experiencia del pago a los cuidadores familiares? ¿Desde qué dependencia del gobierno se genera el presupuesto? ¿Cómo se hace el monitoreo del cumplimiento del cuidado? Voy a hablar del caso particular acá, porque lo otro lo desconozco con mayor detalle. Aquí en Chile, el estipendio o el subsidio que se da a los cuidadores informales proviene de los impuestos. Proviene de los impuestos que todos pagamos, ¿no es cierto? Y ese estipendio es muy insuficiente como estipendio de dinero en sí. ¿Ya? Es muy insuficiente, o sea, es nada prácticamente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer con el sistema de cuidados que abarque distintas formas de subsidios, que no necesariamente es una entrega económica, ¿eh? En particular que se da a las personas que tienen registro nacional de discapacidad o de dependencia, ¿ya? Que son aquellos que están registrados en el sistema y que pertenecen a un tramo económico en particular del país. ¿Ya? Lo que se está tratando de hacer, además, para aumentar la cobertura, es tratar de que distintos subsidios se monitoreen de tal manera de que una persona pueda recibir esos distintos subsidios o apoyos sin tener que perder uno por tener otro. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. O sea, tú puedes acceder a uno y si accedes a uno, pierdes la posibilidad en algunos de los demás de tener ese acceso. Entonces, tiene que existir un sistema integral que vaya monitoreando todas estas necesidades y que vaya a su vez aumentando coberturas gradualmente, para lo cual, por supuesto, que tiene que haber un presupuesto país que permita ir aumentando esa cobertura gradualmente. Gracias, esa Claudia. Es la idea. Cristian de Colombia pide, ¿qué se está haciendo para enfrentar el deterioro de salud de los cuidadores informales? Y se relaciona esto a otra pregunta que recibimos de Chile, que dice, en tu opinión, ¿cómo deberían responder los sistemas de salud ante esta realidad? ¿Hay alguna experiencia en que la condición de la persona cuidadora sea incluida en la valoración de riesgo en salud, por ejemplo? A ver, lo que se está haciendo a nivel de cuidado de lo que yo pude, ¿no es cierto?, mirar a nivel latinoamericano, hay países, está muy heterogéneo, hay países en los que no existe en el fondo una política para aquello, y hay otros en que, como les mostré, está desarrollándose esa política, algunos más avanzadas que otras. A nivel de salud, la experiencia que yo he visto es que aún no existe sistemas que en el fondo se haga una valoración de la diada, ¿ya? Puede existir sí esa valoración, pero las intervenciones que hay posterior después de que en el sistema de salud tú eres evaluado como cuidador o tienes esa categoría, no existe un acceso preferencial después, ¿ya? Es como que te evaluaron, saben que tú eres cuidador o cuidadora informal. Y eso queda en el registro, pero las atenciones en general van todavía más enfocadas en lo que es la persona en situación de dependencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer es que al considerar a la diada, existan prestaciones e intervenciones en salud para ambos, ¿ya? Considerar a ambos en el sistema. Existen esfuerzos individuales, no individuales, pero esfuerzos aislados en distintas comunas, por las municipalidades,
por los hospitales, por los centros de salud de atención primaria, pero sí, creo yo, mi opinión es que si no están dentro de una política formal integral, van a seguir quedando en esfuerzos aislados, ¿ya? Y eso, por eso es importante que los países vayan tendiendo a tener estos sistemas integrados para garantizar esos derechos. Estamos llegando al final de la parte de preguntas y respuestas, pero no puedo no hacerte una más y pido disculpa de antemano a todo lo que pusieron preguntas y no pudimos presentarla aquí. Y Laura de Colombia nos pide, en tu opinión, y te pido ser rápida, Claudia, ¿cuánto tiempo sirve para llegar a un sistema de cuidado formal? Y la parte de la formación, ¿qué tan larga debe ser? ¿Cuánto es larga la formación de un cuidador informal y cuánto debería ser larga la formación de un cuidador formal, profesional? Wow. Voy a dar mi impresión al respecto. A ver, lo último, que era cuánto debe durar, yo creo que va a depender mucho de si el cuidador tiene alguna previa formación o no. A los cuidadores informales, en general, los sistemas de capacitación contemplan, por lo general, entre 8 a 10 sesiones, estoy hablando de los que se dan a nivel estatal, con distintas aristas, distintos tópicos, etc. O sea, en el fondo serían unos 2-3 meses capacitándose para lograr las habilidades básicas, ¿ya? Para poder cuidar. Y a nivel formal, yo me imagino que es más o menos el mismo tiempo, sin embargo hay que abordar otros aspectos como son aspectos de organización, aspectos de salud mental dentro de una organización, si es que tú vas a trabajar ahí, etc. Pero creo que las capacitaciones, lo que están llevando a cabo aquí, es más o menos eso, 2 a 3 meses. Y la primera parte de la pregunta, perdón, pero se me fue. No, creo que estamos bien porque tenemos que cerrar y era una pregunta muy difícil. Entonces, gracias para intentar contestarla y podemos tener otro seminario donde hablamos también de cuánto tiempo necesita un país para llegar a un sistema de cuidado formal. Pero muchas gracias, Claudia, por esta presentación y me gustó mucho la sesión de preguntas y respuestas porque fuiste bien rápida en contestar y pudimos tomar más preguntas que en otro seminario. Entonces, gracias por esto. También gracias a todos los participantes en este seminario. En unos días recibirán un correo con el enlace donde pueden acceder a la grabación de este seminario y a la presentación. La grabación estará en los dos idiomas, el español y el inglés. También podrán descargar estos materiales de nuestro sitio del Panorama de Atención de Envejecimiento y Atención a la Dependencia del BID. Cierro este seminario con un agradecimiento a las personas que hacen posible esta serie de seminarios, en especial el resto del equipo del Panorama del BID, Pablo Ibarrarán, Fiorella Benedetti, Débora Oliveira y Natalia Aranco. Y también gracias a todo el equipo técnico de comunicación, Diego Vapore, Soledad Planes, Narumi Akita, Sandra Iriarte, Lisi Manrique, Angélica Méndez Acosta, Sol Sazatornil y Hugo Ramallo, y los intérpretes Nancy y Charles. Agradecemos su participación y esperamos verlos prontos.